Si. Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elizabeth. Oh non, non, yo no puedo, no puedo aceptarlo. Je vous en prie, j'insiste. Oh, gracias. Bonjour, monsieur Sorak. Ah, bonjour, mademoiselle Elizabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Bonjour, Elizabeth. Bien le bonjour. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Bonne journée. Comment ça va, Elizabeth? Bonne journée. Bonjour. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas un terrain. Viens jouer avec nous, Elizabeth. Lo siento, Cosette. La bien prochaine bonjour, vez, lo prometo. Ah, dommage. Bien le bonjour, Elizabeth. Mademoiselle. Bonjour. Une baguette, mademoiselle? Oiseau ou la cage. Pourquoi pas les deux? Sally? Sally! Vuelve aquí! ¡Sally, espera! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¡Sally, detente! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde vas, Sally? ¡Vuelve aquí! ¡Espera, Sally! ¡Vuelve aquí! ¡Para! ¿Dónde se ha metido? No fue culpa mía. Yo no he hecho nada. ¡Quema! ¡No! 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 ¡No fue culpa mía! ¡Déjame en paz! ¿Por qué no me dejas de una vez? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Nunca debí irme. Nunca debí haberte dejado allí. Vacío. Vacío de nuevo. ¿Cómo es posible? No te entretengas. Solo me estoy divirtiendo un poco. No es un evento deportivo, dispárale. No hace falta que la tortures. No somos animales. Vale, vale, vale. ¡Suéltala ya! Ahora tranquila, querida. En un minuto todo habrá terminado. Elizabeth, dile que puedes llevarlo de vuelta. ¿Booker?
Booker, ¿qué? Di. No entiendo qué. ¿Cómo? Di, puedo llevarte de vuelta a Rapture. ¿Qué? Dilo de una vez. ¡Puedo llevarte de vuelta a Rapture! ¡Ey! Baja el arma. Dime, ¿qué has dicho sobre Rapture? Puedo llevarte de vuelta a Rapture. ¿Y cómo planeas hacerlo, guapa? ¿Eres una especie de bruja? Suchón. ¿Qué? Di, Suchón. Suchón. ¿Cómo es que conoces a ese tipo de ojos rasgados? Lo ayudas en el laboratorio. Lo ayudo en el laboratorio. Por si no te has dado cuenta, Andrew Ryan nos ha hundido 5.000 brazas por debajo de su flamante ciudad. ¿Cómo piensa Suchón reflotarnos? ¿Eso queda entre él? Eso queda entre él. ¿Y yo? Y yo. Pero si lo consigo, la niña se viene conmigo. Las Little Sisters valen su peso en oro. Ella no es negociable. Por lo último que sé, en la ciudad están fabricando Little Sisters como rosquillas. Eso no es más que una fantasía que has soñado, guapa. Pero si estás mintiendo, te mataremos mañana. Aquí abajo, no tenemos prisa. Para comunicarnos, si ves a Suchón, dile que Atlas no se ha olvidado de él. Elizabeth, vamos. Es hora de ponerse en marcha. ¿Booker? ¿Qué? Aquí, en la radio. Tú no eres Booker. Por supuesto que no. ¿Se puede saber en qué me he metido? Yo no dejé huérfana a esa niña ni la secuestré. Oh, pero fue un cebo excepcional, ¿no? Era necesario. ¿De verdad? Sentía todo lo que cada versión de mí sentía. Todo ese conocimiento me... Yo perdí un meñique, pero esa versión de mí lo perdió todo. Y Comstock, ese último Comstock, creyó que podría evitar su culpabilidad al venir aquí. Lo educaste adecuadamente. Pero entonces, ¿por qué he vuelto? ¿Eh? No recuerdo haber abierto un desgarro para regresar. ¿Y quién eres tú? ¿Eh? Creo que lo descubrirás muy pronto. Estaba en París y era feliz. Y ahora estoy aquí tratando con ese tal Atlas, ese psicópata. ¿En qué estaba pensando? Eso no era París y yo tampoco soy Booker. Y ahora tengo que encontrar a ese tal Suchón. Y ni siquiera sé quién es. Aún no, pero sabes que él es la clave, ¿no? ¿De qué? ¿Me lo preguntas tú, Elizabeth? Ni siquiera estoy aquí. ¿Cómo sabías qué decirle exactamente a Atlas? Deja que te haga una pregunta.
¿Sientes que eres tú misma, Elizabeth? Me siento rara y más pequeña. No puedo ver las puertas ni lo que hay detrás de ellas. No veo el futuro. Ni siquiera veo ningún desgarro. Dios mío. Aléjate de mí. Booker. No, 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 por favor, no. Yo morí aquí. Fui asesinada por ese... ¡Aléjate de mí! Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo puedo estar muerta en este mundo y seguir? Mi dedo. ¿Qué soy? No lo entiendo. Yo... Si vamos a terminar en el mismo sitio, deberíamos disfrutar de mí. ¿Estás siendo irónica? Me ha convencido tu forma de pensar. ¿De veras? Sí. Creo de verdad que se pueden cambiar las cosas, pero las molestias son tantas que a veces me planteo si merece la pena. ¿Qué fatalista? Física. Fatalista. Como Newton. Sobre todo lo que respecta a las manzanas que caen de los árboles, siempre se espachurran contra el suelo. Dejó que la niña se pudriera. ¿Dices que ella es la manzana? Digo que ella no cayó lejos del árbol. Y ahora quiere volver. Debo volver. Necesito arreglar lo que estropeé. Volver a donde ella no tiene derecho a estar. Volver a donde no pertenece. ¿No pertenece? Espera, ¿qué quieres decir? ¿Se lo dices tú, hermano, o se lo digo yo? ¿Por qué morí? Existen reglas. Incluso para alguien como tú. Olvidará. Todas las puertas. Y lo que hay detrás de todas. Todas estarán cerradas. Ahora será como todos nosotros. Olvidará el pasado. El presente. El futuro. Apuesto a que ni siquiera recordará esta conversación. Hemos llegado. Estás intercambiando omnisciencia y cruasanes por muerte y podredumbre. Abandoné a Sally, a su suerte. ¿Y para qué? ¿Para poder castigar a Comstock? Él intentaba ayudarla, salvarla. Y yo... Si yo no lo arreglo... Todos tenemos una cruz con la que cargar. Pero hay una sutil línea entre una mártir y una loca. Los Lutés me avisaron de que si volvía aquí me descompondría. ¿Descomponerte? De una superposición cuántica a ser solamente yo. ¿Una qué cuántica? He cambiado, Booker. Nada de desgarros ni conocimiento cósmico. Solo soy una chica normal. Con un meñique normal. Espera. Si no puedo abrir desgarros... Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Yo nunca volveré a París. Y tú solo eres... ¿Eres? ¿Qué eres? ¿Solo fragmentos de mi memoria que me dicen lo que me depara el futuro? Tú decidiste venir aquí, Elizabeth. Sabías lo que eso significaba. En mi opinión, tu única opción es confiar en ti misma. Encuentra a Suchon. Tendré que usar este garfio neumático. Va a quedar hecho un asco, no sé si... Un buen golpe en la cabeza también le puede ir bien. Será mucho más discreto. Eso no es lo que habrías hecho tú. Yo no soy Booker. Solo porque tu padre hiciera algo de una manera no significa que tú debas hacerlo.